fácil tener una opinión que haga valer mi vocación, mi libertad para escoger. Amo sin ver lo que en el futuro tenga que acontecer. Dejo el sentir más puro florecer. Buenos días, coronel. Buenos días. ¿Amanece usted temprano? Es que hay mucho que hacer. Ah, bueno, ¿qué fue? Espero que el almuerzo esté igual, a la altura del día. ¿Como siempre, coronel? Chico, si es como siempre, vas a tener problemas. Es que... ¿Acaso usted tiene alguna queja de la comida, coronel? No, yo no. Pero los cadetes en la asamblea de comensales se quejan. ¿O es que acaso tú estás haciendo comida diferente para los hechos? Recuerde eso. ¿Está claro? Ya me salaron el día. ¿Qué están haciendo? Échale ahí. Abre la válvula. Capitán Sanabria. Usted no duerme. Calcule bien sus fuerzas, no vaya a ser que se canse a mitad de camino. ¿Tiene alguna fórmula para no dormir? Yo creo que usted la tiene, coronel. Ojalá. Ojalá sea verdad. ¿Cómo tú ves a los muchachos, Sanabria? Siempre hay bajas, coronel. Hay dos o tres ahí que andan medio regados. Pues hay que lograr que aguanten, capitán. Los necesitamos.
Para eso también hay que entrenarse. Lo difícil es ahora, al comienzo. Todavía le quedan unos minutos para la diana. Continúe, continúe. Con permiso, coronel. Si quieres tomar el cerveza y no espuma, tienes que hacerlo. Por la cabeza que me dejó turulato. Pregúntale a tu madre. Si no es por Oviedo, me mata. Estuve una semana entera con una toalla con hielo. Viejo. ¿Por qué fue que ustedes se separan? Ella nunca se lo ha contado. No me lo cuentes tú. Eso es un fenómeno. Como decía Oviedo. Candela. ¿Por qué? Eso es un fenómeno. Ella estaba acostumbrada a la rutina. Yo salía por la mañana para el trabajo,
Regresaba cansado. ¿Alguna vez una salida al cine? Hasta que un día la rutina se rompió. Llegaron las zafras, las movilizaciones, semanas y semanas fuera de la casa. Y ella pensó que yo estaba en otra cosa. Fue de madre. Ella pretendía que yo siguiera igual que antes. Quería tenerme bajo la saya. Y la vida se hizo un lío. Ella no entendía. Nada. Nos separamos. Ella nunca ha pensado así. Tú eras muy chiquito. Después, ella empezó a trabajar. Empezó a comprender. Pero ya era tarde. Yo me había casado otra vez. No se puede vivir sin esperanza. Pero ella nunca se casó. ¿Y en mí? ¿Tú pensaste en mí? ¿Qué? ¿Terminando al llamado a López? ¿Qué, mi socio? Dame un chance ahí. ¿Qué, mi socio? Mira, un amigo. Ah, mucho gusto. Ernesto Ledema Brito. Óigame, ahí en el taller de fundición tiene un amigo para lo que guste. Oye, mira quién está allí. ¡Sirio! ¡Sirio, mira quién está aquí! ¡Sirio! ¡Hermanito! ¡Lléguese, lléguese! Óigame, óigame, déjeme decirle que su padre y yo tenemos cantidad de zafras. ¡Cantidad de zafras juntos! Su padre hace llama. Oye, tiene que aceptar una invitación. ¿Una invitación a mí? ¿A mí? ¡Ay! ¡Dinero, hermanito! Oye, oye, el hijo de Carlos. El hijo de Carlos. Sirio, pueda comer. Así que, celebrando la vinculación. Oiga, mire, un paso así. No, a ese ingeniero hay que hacerle un monumento. No, momento. Machaca, trae cuatro aquí. Machaca, cuatro aquí. Es que tenemos que ir. Óigame, yo he hecho una invitación y a mí hay que respetarme. Yo he hecho una invitación. Es que tenemos que ir. Bueno, tome un poco de la mía entonces. La tiene que tomar. Oye, tú sabes que tu padre es más caliente. Eso es lo que no se limpia, sin pellejito ni nada, limpia, limpia, limpia. Bueno, caballero, la próxima vez va por mí. Oye, vení a recuerdo a Yuya, mi hermano. ¿Oíste? Ven acá porque no hablamos un rato. ¿Está muy apurado? No mucho. Vamos hasta casa de Oviedo. Cacha quiere verte. Bueno, pero un ratico nada más. A ver. ¡Pasa! ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Mira quiénes están aquí! ¡Ave María, muchacho! ¡Cómo has crecido! ¡Pero que te has hecho un hombrón! ¡Ay, mira pa' eso, caray! ¡Qué sinvergüenza! Ah. Desde chiquitico no te traían por aquí. ¿Y Flora cómo está? Óyeme, dile que no estamos peleados con ella. Ay, caray, cómo pasa el tiempo. Les voy a traer un poquito de café. Ah, está bien. Echa para acá. Oye, tú no te vas de aquí hasta que esta botella esté vacía. Oye, hay que resolver el lío ese que se ha formado con la nueva carta tecnológica que hizo Virginia para ensamblar los nuevos vagones. ¡Cacha! Tráeme un vaso con hielo.
Ella dice que se pueden hacer 10 al mes. Como si con esos papelitos se pudiera pasar de 1 a 10. ¿Viste la madrina que mandó a construir? Estos muchachos jóvenes se creen que con los libros lo resuelven todo. Ella dice que necesita la unidad de todos los trabajadores alrededor de esa idea. Y que si nosotros formamos una brigadita, podemos ganar más. Yo como sindicato no me lanzaría. ¿Qué tú crees? La muchacha sabe. ¿Qué sabe ni sabe? A mí no me gusta que jueguen con mi dinero. Oye, si no da resultado, los embarcados son unos dos. Parece que vas muy rápido. ¡Antonio! ¡Nos vamos! ¡Voy! ¿Puedo venir el sábado que viene? Si te quieres ver. Grabadora, perfumadora, el perfucho. Parece que el viejo quiere ablandar. Está poniendo cómodo. A ver si me convence. Bueno, dale, busca la truza que nos vamos. Dale, viejo, que todo va por mí. ¡Ah! No tengo que contarte cosas, mulato. ¡Oh!
qué tú andas? Andaba bien. Últimamente no paras en la casa. Después de estar una semana encerrado, tengo que divertirme, ¿no? ¿Qué tú quieres? No me acabes con el perfume. Me recordaste a tu padre. De tal palo, tal astilla. Nada más se perfumaba cuando andaba en algo. ¿Qué cosa es algo? Ya está el almuerzo. ¿Puedes apurarte? Tú siempre me hablas del viejo, pero nunca me has dicho por qué se divorciaron. Pregúntaselo a él. Ya se lo pregunté. ¿Y qué te dijo? No se había entendido. Nadie se perfuma para ir a cortar caña. Por eso fue. Dejemos eso. El sábado que viene voy a ver a tu abuela. Voy a dejarte la comida preparada. Solamente tendrás que calentarla. Regreso el domingo. ¿Cómo se llama ella? ¿Quién? ¿Ella? ¿Tu novia? No tengo novia. ¿Cómo le dicen ahora? ¿A qué? A la muchacha con quien se anda. María. Se llama igual que la hija de Cacha. Es la hija de Cacha. No embalde tanto perfume. ¡Columna izquierda! ¡Mar! ¡Adelante! ¿Usted no sabe dirigir una escuadra? El segundo elemento está haciendo malos ejercicios. Continúe. ¡Sus órdenes! ¡Firme! ¡Firme! ¡Frente! ¡Tres! ¡Mar! ¡Un! ¡Dos! ¡Frente! ¡Mar! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Qué guanajería es la tuya, Antonio! Que no voy a recibir descarga por tu culpa. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Columna izquierda. Mar. Uno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuadra. Al. Izquierda. Rompan. Fila. Thank you.
Oye. Oye. Ese no estudio para que lo estés tirando. Fíjate lo que te voy a decir. La clase se acabó. Ya tú no eres jefe. No me tienen que estar mandando tanto ni nada de eso. Y desencárnate. Al que no le gusta que le den órdenes, que se vaya de aquí. Mira, yo me voy. Cuando me dé la gana. Usted lo que es un rajado. Porque me culpa. ¡Suéltame, Ignacio! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Ignacio! ¡Suéltame! ¡Este es Tomás Antonio, que te vas a arrancar! ¡Oye, chicos! ¡Suéltenlo! ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes los trompones? ¡Suéltame, Ignacio! ¡Date tranquilo! ¡No me voy a quedar atrás! Oye, viene Herrera. ¡Escuadra! ¡En una fila! ¡A formar! Oye, está fallando. ¡Firme! ¡Vista derecha! ¿Qué pasa, cadetes? De lejos parecía que se estaban fajando. Yo no quiero creerlo. No podemos estar jugando. Ya todos somos muy grandecitos. Continúe. ¡Firme! ¡Derecha! ¡Frente! ¡Mar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Paso doble! ¡Mar! ¿Dice Sanabria que en su batería hay dos o tres regados? No. Lo que pasa es que todavía están verdes. Hace falta que maduren rápido. Cada cosa a su tiempo, por mí. Lo que pasa es que no tenemos mucho. ¿Chequeaste lo de la comida? Eso está resuelto. No hay problema en eso. Eso no estuvo bien. El Guajiro no es mala gente. No, a mí no me interesa. Yo no me voy a quedar con esa galleta da. Seguro. ¿Tú te quieres fajar con él? Déjame eso a mí. Yo voy a resolver eso.
Y podríamos emular con Antonio Macedo. Formamos un buen equipo. Y a lo mejor pasa algo en los Juegos Militares. Me parece bien. ¿Y cuándo sería la cosa? Mañana. ¿Cuántas peleas, cadete? Una. Sí, una para empezar. Está bien. Voy a hablar con el físico, así que no hay problema en eso. Acuérdate de lo que te dije. Un buen golpe por la boca en el estómago. Y el tipo es tuyo. Fíjate bien, Guajiro. Sabes que no aguanta mucho. Aparte, ¿seguro que Guajiro no sabe boxear? ¿No estás seguro? Tú eres un mulo. ¿Qué pasa, Vázquez? Te digo que no sabe ni ponerse los guantes. Cánsalo. Mucho gancho con él y no llega al tercero. Cásalo. Y cuando lo toque con limón, el guacho va a la lona. El tipo tiene la quijada de vidrio. Quiero una pelea limpia. No querían pagarse. Pues ahora, maten si no jeringuen más. Que no sabía bucear, ¿no? Eso fue suerte. Tú estás entero. Acaba la hora cuando salga. Vaya, yo te lo dije. El tipo no llega al tercero. Lo salvó la campana, si no lo mata.
Ahora, cuando salgan, liquídalo. Oye, ¿tú no crees que a los Morales le estaba dando un chance? Maestro. Ese hombre tiene la quijada de vidrio. Esos muchachos eran tan buenos. ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tira toalla! ¡Tira toalla! ¡Cinco! ¡Tírala! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dale, que no te aburra nada! ¡Dale! ¡Perfecto! Parece mentira, compadre, si lo tenías listo. Ahora lo que tienes que hacer es entrarle. Él no sabe pelear adentro. Tú ves, eso es lo que tienes que hacer. Síguelo y no te aguanta ni medio minuto. Medio minuto. En cuanto salga los remates. Para allá. Y luego, un golpe en cucho. ¿Un qué? ¿Cómo un golpe en cucho? ¿Tú no lo has visto con la televisión? ¿Qué cosa, eh? ¿De golpe de arriba para abajo? Eso es un gancho, viejo. Un golpe en cucho. Eso es un gancho. Un golpe en cucho. Un gancho, compadre. Un golpe en cucho. Un gancho. ¡Utiliza la derecha! ¡Duro! ¡Eso es! ¡Vámonos!
¡Vamos allá! ¡Para que vean que tú sí estás desbolsado! ¡Para que tú veas que tú sí estás desbolsado! ¡Repite! ¡Vamos! ¡Ahí, dale, que lo tumba! ¡Dale, chico! ¡Dale, dale, vamos! ¡Este es un penco! ¡Por la caja de pan que no lleva! ¡Duro! ¡Que tiene la quijada de vidrio! ¡La quijada de vidrio la tienes tú, chico! ¿Qué te pasa? ¡El tuyo es un penco! ¡El penco eres tú! ¡El tuyo es un peco! ¡El peco eres tú! ¡Gime! Los dos tienen suspendido el pase este fin de semana. ¡Continúen! ¡Continúen! ¡Máximo! ¡Vamos a tumbarlo ahora! ¡Vamos a tocarlo! Mejores peleas que he visto en mi vida. Vamos a ver, los secos. ¡Eh, que vengan acá! Por culpa de ustedes me quitaron el pase. La vida es suerte. Por culpa tuya me quitaron el pase. Vamos a esperar a Máximo. ¡Ignacio! Tremendo boxeador me saliste. Guajiro. Parece que te están esperando. Que me encuentra, compay.
Candela. ¿Qué hay? Nada, chico. ¿Tienes dónde quedarte? No. Entonces, quédate con nosotros, Guajiro. Thank you.